Señor, abre mis labios. Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad por esta digna victoria y gloria por esta gloria que alegra la humanidad. Para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Yeah.
crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de Líbano. La clave en la casa del Señor crecerá en los atrios de nuestro Dios. El cabeje seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi boca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os reuniré entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Las inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pecho, Señor, has cantado una alabanza. Señor, bueno nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te recuerdes de él, el ser humano para darle el poder. Hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, del mar, que trazas en las olas aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio,
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho. Mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, divino, te llevo la profeta del Altísimo, porque adelante del Señor, thank you.
elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía como aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que venga en nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María. Así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Madre de misericordia, vida dulce. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida esté con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Este día dedicado pues a conmemorarla, como lo hacemos todos los sábados de una manera especial, los invito a abrir nuestro corazón, a que ella lo mire y lo proteja, lo cure y lo aliente a dar un sí verdadero al Dios por quien vivimos y somos. A esta hora nos reunimos todos los días los sacerdotes de aquí de la Basílica, pidiendo al Señor por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo Colegial. Pedimos hoy de una manera especial también por nuestros hermanos peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit en su peregrinación número 19. Hemos terminado un año muy difícil, un año que tuvo muchos retos, pero que ahora nos propone nuevos más. Aún darle casa a aquellos que se quedaron sin casa con los problemas pues, que tuvimos el año pasado en toda nuestra nación. El Señor los bendiga, para que trabajando unidos puedan también mirar a los necesitados y ser eco de Juan Diguito para crear una casita a nuestra Madre en cada uno de nuestros hermanos necesitados. Dios los bendiga junto con toda su familia. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío se unen a nuestra oración. Ahora con humildad los invito a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentado. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios y ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré.
Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido: tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Solo cumpliendo tus mandatos puede un joven vivir honestamente. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. En mi pecho guardé tus mandamientos para nunca pecar en contra tuya. Señor, bendito seas. Enséñame tus leyes. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Con mis labios he ido enumerando todos los mandamientos de tu boca, más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos hermanos, al leer este Evangelio, en primer momento podemos decir, bueno, los discípulos y el Maestro tomaron vacaciones, se fueron a descansar. Sí, podríamos hablar también del valor del descanso, pero si nos metemos más a fondo, ellos fueron a darle cuentas al Señor de su trabajo. Ellos se acercaron porque habían sido enviados por Él a llevar la palabra, a curar a los enfermos, a sanar a los oprimidos. Van a darle cuentas de su trabajo. Se encuentran con Él en oración, porque la oración y el trabajo van siempre de la mano. El Señor los ha enviado, ellos regresan y al platicar con Él, al dialogar con Él, comienza una oración con la que dan gracias por las maravillas que se han realizado, dan cuentas al Señor y piden también la fortaleza. Inmediatamente el Señor baja y comienza también a predicar a la gente que estaba como oveja sin pastor. Los apóstoles pues se encuentran con el Señor, dan cuentas de su trabajo, trabajo y oración, pero el Señor también les pide que se alimenten de su palabra. Esa circunstancia es muy importante. Si no escuchamos al Señor, ¿qué es lo que vamos a llevar? Si no escucho al Señor que me da y me pide la misericordia, no puedo darla a los demás. De esta manera, hermanos, el Evangelio de hoy nos invita a orar, a trabajar y a nutrirnos de la palabra del Señor. Si nosotros vemos este Evangelio contemplando el acontecimiento guadalupano, Juan Diego también regresa a traerle cuentas a nuestra madre. Viene, se acerca, el obispo no me recibió, hubo estos problemas, me pide una señal. Se acerca a darle cuentas a nuestra madre y se nutre también de la palabra que sale de su boca.
en la primera lectura. Salomón también está en oración y pide para trabajar la sabiduría. Todo esto, hermanos, pues nos lleva a meditar. Trabajo, oración y palabra de Dios. Hoy no podemos hacernos sordos a esto que brevemente y concretamente nos invita el Santo Evangelio y los acontecimientos que van ocurriendo alrededor nuestro. Los invito, pues, a que mirando hacia la Virgen también seamos sensibles para orar con ella, para escuchar con ella la palabra de Dios y para ir a trabajar en favor de los demás, como ella nos enseña. No estoy yo aquí, que tengo el honor de ser tu madre. Pidamos pues la gracia de la bendición plena en este día en el que nos preparamos también a vivir el amor de Dios, habiendo escuchado su palabra y acercándonos al sacramento de la Eucaristía. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuche nuestras oraciones. Respondamos a cada petición. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos, como un niño en brazos de su madre. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, por intercesión de María, la Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros hermanos peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María, para que obtengamos los bienes que hemos pedido en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Amen.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza al conmemorar llenos de gozo a la madre de tu Hijo. Y te pedimos que por este santo intercambio se aumenten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, con nuestro obispo electo Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Blas y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Yeah.
Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo, nacido de la Virgen Madre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Hoy la Iglesia celebra a San Blas, obispo y mártir. Nuestros abuelos le tenían una gran devoción, que desgraciadamente se ha perdido. Por él pedíamos la gracia de no enfermarnos de la garganta, contra las enfermedades de la garganta, ya que él fue decapitado, pues se le pedía por su intercesión librarnos de esto. El Señor esté con ustedes. Por intercesión de San Blas, obispo y mártir, el Señor los libre de todo mal de garganta y de cualquier otro mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Pueden ir en paz.
Es esta de Reyes. El Salmo, Y la de Gálatas. Y el Evangelio. La de Gálatas, ¿la va a dejar aquí, verdad? Sería eso. Nada más para hacer el movimiento. Daría un teléfono.